Esperamos que cada niño y niña tenga la confianza necesaria para dar a conocer su mundo interior, necesitamos que adultos capaces de crear un contexto propicio en el que se abracen las nuevas ideas, vivencias y sentimientos para que puedan sentirse legitimadas y escuchadas, en un marco donde los niños y niñas se sientan valorados en sus trayectorias personales y colectivas. Para que los niños y niñas den a conocer sus ideas en voz alta, sin temor a equivocarse, se requiere de equipos pedagógicos capaces de generar día a día un clima emocional receptivo que dé soporte a la actitud de escucha y acogida, modelar la forma de expresión, complementando lo que dicen y ayudándoles a incorporarlo en su repertorio. Por ejemplo, cuando los niños verbalizan su pensamiento, apóyelos preguntándoles: ¿por qué crees eso? ¿Por qué quieres ir al patio? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Puedes decirme qué estás pensando?